caditas, asciendo sí, con Mar en el baño y nos trajeron acá a sentarnos. Sí, aquí nada para de jalarse el pelo en el baño. Nada de jalarse el pelo. En el baño. ¿Eso sí, sí, jalar otras, otras cosas, cosas en, el el baño, paño, en los ¿sabes? baños. Bueno, pues la gente es de lo último. También es cuando tú eres vulgar. Bueno, ya sigamos. Entonces, ¿a mi niña, ¿cómo está mi niña Angie? Yo muy bien. Aquí no me quitó ningún pelo esta chica. <laughs> no Estás con ningún todo. Pelo. <laughs> Estás con toda completa. Bueno, vamos a ver qué clip nos traen hoy día. <laughs> es esa parte que hablamos originalmente. Eh, de, 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 de los compañeros sexuales y de la influencia que Ajá. tiene cada uno en uno. Eso no tiene una base también biológica, donde hace, hace eh, decenios, no sería cuál hace miles de años, el humano se dio cuenta que si tú mientras tú más sexo tienes con más gente, Tienes más capacidades de transmitir enfermedades sexuales y de recibirlas. Eso, eso, y de ahí viene un poco también esa idea. Y, 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 pero lo original, el original de ajá. cuando todavía andábamos medio así encorvados, uh -huh. es, es po poblar la tierra. Ese es el impulso principal. Este, cuando, teníamos, cuando éramos el mamut venía y, y nos, nos pisaba. Ya, entonces nos pisó. Ay nosotros era yo era pareja tuya ahora estoy con él ahora estoy con él vamos a tener niños ya se fue la casa del bambú. y seguían todo las el mundo le daba con todo el mundo porque si no cómo se poblaba el planeta ah claro no, no habían temas de monogamias ni esas historias no no existía eso no existía eso no, que no existían eso, los eso, celos antes no no no, no había, no no, había no, ni cómo no tenerlos los celos vienen cuando uno hace la parcela ajá antropológicamente con, cuando con comienza... la propiedad privada cuando comienza a decir esta tierra, ah, yo la coloco en mi. capital. Ah, entonces ah, ahí sí, ya tengo claro. celos. Antes no, naturalmente no existe. No. Es que yo una, no soy celoso. Es, sí, es claro. que es una construcción mental. Ah, pero qué bueno. ¿sí? Yo era enfermito antes, pero yo estoy bien. Ya estoy bien, <laughs> ya estoy bien ya estoy... Yo soy cero celoso. Sí. Yo, yo siempre pero digo qué bueno. sí, mi frase es: Ajá. Hombre celoso, hombre mal palo. Y que no hace reír. A su mujer. Sí, eso es fundamental. Si tú, para no haces, tener, si tú sabes que, que la haces reír sí. y que eres buen palo. Uh -huh. O no, buen palo, buen palo es, un, es una generalización, sí. generalización eres vulgar. Buen, eres bueno por, para satisfacer. Eh, sí, y eso que significa no, que, no tiene, que, que mucho, no tiene nada que ver con Que no, con seas con egoísta. Un, no, que no tiene nada que ver que ser un gran culeador. Ajá. No, no quiero decir un gran, sino que, eh, como tú dices, satisfacer a tu pareja. Satisfacer si tú sabes que la satisfaces y que la haces reír, si tú lo sientes personalmente. Ajá. No puede ser saludable. yo soy muy en contra de eso porque ya están hablando casi como que de aceptar la cuando se la hace... poligamia la poligamia yo yo no pero estoy de acuerdo con, con eso todo y con todo el respeto todo que el el merece mundo. la tía susi que la quiero mucho ya no me conoce pero yo la conozco eh, yo creo que siempre han existido los celos de hecho se han originado guerras y putas por mujeres o sea pero ella sabe por qué estuvo en esa época pues claro yo <laughs> <cuando risa> <lo> estaba... <laughs> Andrea era su vecino ahí, <laughs> andrés y ella eran <laughs> <vecinos ahí. risa> Ay, no me vayan a fondo los de, de estoy molestando y sido oh, dios. No, el, el tema de como que la protección a, a mi mujer, como que históricamente Ay, siempre ha existido. A ver, yo soy una mujer muy segura de mí misma. No pero sí, sí, segura, ñaña, pero yo soy celoso. Yo, o sea, lo mío es mío, lo mío me es que pertenece, lo celoso, yo lo conquisté. el que te dice que no es celoso... Yo creo que miente Claro, yo creo que todo el mundo tiene celos de alguna manera. Exacto. Pero otra cosa es ser celoso y Celar. Porque, por ejemplo, yo soy celosa, come mierda, porque yo me guardo las huevadas y no las digo para demostrar que no me afectan las cosas. Yo todo lo digo. A mí me molesta, yo en ese momento, Ángel, he pasado con mi esposo, yo he estado con amigas. Amigas de... Mira, culo. Mira, escúchame, que son mis amigas, o sea, no son amigas del man. Son mis amigas y él está ahí porque es mi marido, pero no es porque tienen que ser amigas de él. Eso queda súper claro, siempre se, le, siempre se lo ha dejado claro. Y yo veo algún tipo de. <laughs> yo en ese momento lo jalo, porque es culpa de él, no de mi amiga. En ese momento. Lo jalo y le digo: Esa pendejada no me gusta. ¿Pero qué culpa tiene él que no la me gusta? No me importa, no. le dije: ja, ja, ja. No me gusta. Yo no me guardo nada. Yo, mira, ve, y, y, y por ser educado lo llevo a la cocina. Pero él si tiene no la le digo culpa que en el mismo si momento. si eso si no se reteran. Pero si la mamá viene con el hijo ah, porque es culpa de él. Y, y luego también se lo digo a mi amiga. Ya, ahí está bien. Y también se lo digo a mi amiga, pero yo no me guardo, yo no me guardo nada, yo todo lo digo. Yo por ser educada, no lo digo en ese momento porque estoy voy a causar una incomodidad y luego cuando hayan otras reuniones no van a poder estar las dos personas. Yo Mirad, creo que hay una, una yo una delgada super... entre los celos y la celopatía. Y Dime celópata, me vale. Yo creo que yo creo que yo yo he estado con personas que son bastante celosas, y, y, y no lo he soportado, la verdad. Y, y sí me, a veces me causa como yo sí soy así. Como rechazo. Uh -huh. Pero yo sí soy de las que, o sea, por lo menos pide que públicamente se respete, porque las mujeres son malas. O sea, sí. somos malas eh, entre nosotras. Es, Entonces, es siempre, por ejemplo, si yo tengo un novio y este novio este, va y le y le coquetea a una man o le da hartísimos likes por Instagram, ¿qué va a decir esa man? Pobre pendeja esa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Lo que no sé, la verdad, pero es lo que tú dices. Yo sí. siento que nosotras, como mujeres, tenemos una sensibilidad más allá y tú sabes las intenciones que tiene una masa. Intuición siempre. se llama, bebé. No es intuición, nosotros sabemos cómo funcionamos Ajá. nosotras y nosotros decimos, este hijo de puta quiere algo. Pero los hombres son pendejos o se hacen los cojudos que ellos te juran que no se dan cuenta de las ¿No escuchas esa canción que dice: La intuición no se equivoca cuando sientas celos, no estás loca? No. Escúchala, es un amante. Pero no está bien esa Pero tu intuición está, hijo de puta, pero. Está, yo soy superbuena súper buena. Soy yo Aries. También, yo, yo <laughs> me doy cuenta de las cosas de una, de una, de una. A mí no me van con cosas. Yo por eso ¿Y cuando por ejemplo, reclamo algo, lo reclamo con bases y por poco y con bibliografía. Pero tú que... Que nunca has pasado por un tema de casos de que un man quiere aplicarte el hecho de la monogamia. ¿Cómo? Aplicarte? No, no es la monogamia, la poligamia. He pasado, yo pasé por una relación donde yo estaba en una relación poligámica, pero yo no sabía. Da nombres. Ah, ok. Es tu momento de. de y por ganar. eso se acabó la relación, porque ¿Quién era una de esas personas en, el, en, el, en la ecuación me, me lo reveló todo y yo dije hasta aquí llegué. Era un ex tuyo. Un ex mío. Conocido. Que por eso por eso terminamos De nombre. Eh, sí sí o sea el man era el man era huevo alegre le encantaba era una uno por producción le decía ¿No una por producción. Entonces el man conmigo andaba que sí, que no, Su que foto sí, que, está que, en que, algún sí, que no, este lugar, que sí, si si que no, que sí, que no, era el man conmigo todo el tiempo, porque claro, el man era hecho loco con que no, con que no estamos ahorita, pero sí estamos, pero no estamos, pero el man conmigo era posesivo, o sea, yo yeah. no podía salir con nadie, pero él sí podía salir con Raimundo y todo el mundo cuando le daba la gana de decirme no, es que no estamos juntos. Entonces, ya cuando yo llegué a un punto y le dije, hasta aquí llegué. Pitufo Se acabó. Pitufo Wii. Volvimos. Me está nos diciendo el nombre pareja, del ex. a vivir juntos. Uh -huh. Yo quiero saber. ¿Quieres que y lo diga? en ese momento, cuando nos vivir juntos, diga? una persona que era una pareja amiga nuestra, la mujer de esa pareja, amiga. me hizo saber que ellos dos estaban enamorados. Era un man que se llama Andrés. Y que tenían años enamorados. No digamos nombres. Ok. No digamos nombres. Cállate porque Pitufo. Eso es, por es que gusto. este man es un sapo y Porque eso pitufo. es por gusto. Okay. Pero llega esta mujer a decirme que ellos dos estaban enamorados desde hace años y el tiempo que yo tenía con él, básicamente. Entonces yo no entendí. Yo fui y le pregunté a él y ¿qué me dijo él? Es que tengo mucho amor para dar. ¿Qué? Pobre HP, bro. Entonces, obviamente, ahí se acabó la relación. ¿Y el man siguió con esa chica? Somos, hoy en día somos, somos grandes amigos, creo yo, porque somos maduros y soy lo, lo suficientemente madura para saber que el man era un pendejo y que ya, y el man también ha reconocido que él era un pelado pendejo y que no sabía hacer las cosas bien. Mara, ¿y este man sigue con esa chica? Eh, nunca estuvieron juntos, nunca terminaron juntos. ¿Viste? Imagínate. Y yo, por lo que tengo entendido, si hablamos de la misma persona, esta misma persona, esta misma chica. Se casó y tuvo una relación pol poligámica. O sea, poligámica, ajá. Y poligámica. Me ¿Y dije, no, no funcionó? ¿Y se divorció? No me... Y no funcionó. Es que eso no funciona público. Para mí no funciona. No sé qué tú opinas, Angie, pero para mí la poligamia no funciona. No funciona porque claro, la gente dice, ¿para qué casarte, no? Porque tú te casas y como sé que psicológicamente estuvo para atrás de tu cerebro, no, por allá atrás en el inconsciente, tú dices más o menos como que te casas como para decir esta es posición, esto es mío, uh -huh. ya. Pero lo haces por eso, por, por, por decir esto es mío. Ya, yeah, pero yo creo que la poligamia no existe. Para mí es una falta de respeto. Yo tampoco creo que exista, la verdad. Puedes tener una relación a corto plazo y tener otra persona, pero la poligamia no existe. Yo creo que hay, o sea, que sí existen las relaciones poligámicas. No, no existen. Ya. Yeah, no funciona. Pero no sé, se, o sea, a ver. Lo que pasa es que estamos hablando de poligamia, y es como que todo. Tenemos, son tres personas que se acuestan entre sí y tienen relación. Eso sí existe. Ay, no, pero que de hecho, hay gente que tiene muchas más de dos personas. O sea, como que hay gente que son 15 y entre 15 tienen una relación. O sea, sí existe. El tema es, la discusión es, el ser humano naturalmente como que no puede ser monogámico. Eso es como que la discusión. Yo creo que la gente sí puede tener deseo porque no. O sea, tú, tú estás en una pareja no te pasa o sea te ha pasado en algún momento que tú dices chuta este man o no igual si es complicado ser, ser así que lo hagas o no ya es diferente claro yo creo que la monogamia es una decisión exacto es una decisión el igual que ser fiel claro es una decisión ¿Y el igual es que, que, que ser fiel ahí, una es una decisión que va por ahí Chicas, les parece que vamos a ver otro clip, porque esto es. Sí. sí bueno. Me parece que vamos a otro clip. Porque yo me pongo zapatos y mido más de un 80. yo ah. Los hombres aquí en Ecuador son chiquitos. Sí, es verdad. Chiquitos de tamaño, de otros o... lados no sé, pero de tamaño son enanos. No, las estadísticas te contaron. Las estadísticas dicen que los ecuatorianos yeah. tienen los, los pitis más grandes yeah. de todo yeah. el mundo. ¿Qué? Eso es, es mentira. Mi sí, papá. Papá. ¿Por ¿Por eso lo Eso lo tenido... ah. ah, aguanta. Shh, shh. Eso que dijo en las placas mentira. <laughs> Oye, Mare, yo pero... creo que podemos hablar de lo que primero que dijo la flaca. ¿Me estás excluyendo sí, por somos, ser enana? Sí, un poco sí. Tú nunca, porque mira, tienes puesto los pies. Solo Tú quiero que miren lo que tiene. Tiene puesto tacos. Soy hidráulica. No, por las pues. veces <laughs> que yo he podido utilizar tacos sin sentirme excluida han sido muy pocas. Yo en las fiestas no me podía poner tacos. Ya de por sí no sé qué está pasando allá abajo. Mare, siempre me hace bullying porque soy enana. No sé yo si me te pongo pasa. tacos para humillar a la gente. Viste, siempre me dices. ahora se me he empoderado un poco más, pero es que... Yo pues, siempre he sido como Me encanta ser grandota sí, Yo me haría no, ser no, me alta me no, no, todavía A mí maravilloso Que sean altas Solo los Es más, por eso justamente Como, como lo que dice la flaca yo, ¿Cómo me consigo un hombre Aquí soy gigante? Yo justamente Apuntas mientras, afuera me, me pongo, O sea, me pongo tacos Para que el, el, el más bacán Venga a mí Obviamente porque Ningún enano Con baja autoestima Se va a querer acercar A ya, la más grandota el, ver, lo anterior De mi ex No vas a estar hablando me, Pero <laughs> ningún, en, ningún enano Con baja autoestima Se de va a acercar A la no más grandota pero es un el enano man con autoestima. Con, o un man con autoestima, es verdad. enano de tamaño promedio, se va a acercar a la man grandota porque tiene autoestima y porque quiere ser la Odio la palabra grandota, grandota me triggerea, pero a, a, mi, a, otro, mi a mi me encanta niveles. porque A mí me encanta ser grandota. Laña, aquí Cada no hablamos grandota, de, ti, de tiguerones, aquí no hablamos no, de eso. La y nadie anda a rular. ¿Sabes cuándo comenzó mi trauma? En el colegio, en la escuelita, que hicimos un bailecito, ¿Sí? yo era siempre la más grande. Ese era mi trauma, siempre me quedaba atrás. atrás. Yo también. O sea, yo siempre estaba atrás, ya eso ya era de por sí. El man que a mí me gustaba, me habían puesto como que para bailar con él en ese baile, yo estaba súper ilusionada. Oh, ya. Yeah. ¿Sabes qué dijo el Careverga? ¿Qué dijo ese No lo pongan go con ella, que me va a aplastar. Ahí comenzó Karen. mi trauma. Yo tenía siete años de edad. No. O sea, a mí no, la palabra grandota me triggería por otros niveles. A mí en cambio me encanta porque cuando, una vez cuando yo era chiquita, que tenía este problema por mi altura, o sea, de la, de, sí me sentí un poco achacada, como que chuta, yo soy gigante y siempre soy más alta que el resto y tal. Una vez escuché a un man decir, me encanta esa man, es que es grandota. Y ahí encanta. Rico. Me encantó. Yo he descubierto eso ahora. Me sentí rica, grandota. Así como la leona más grande a la que se quieren casar. Claro. El tema es que todas mis amigas eran como Emma. O sea, seguro. O sea, ubícate. Maricón, yo te envío ¿Cómo y envío altura? de todas no, las placas <laughs> bajitas. O sea. A ver, y mira, yo tampoco si Yo a... también quisiera ser flaca bajita. Oye, a veces. oye, Mare, escúchame, tampoco es que yo soy enana así como que pigmea. O sea, todo bien con la Fíjate gente que es enana tratos. pigmea. Me lo saco, mira, me lo saco, ¿Cuánto mire, ¿Cuánto me, me, me lo saco, mira, ay, me tuya. lo saqué, me lo saqué, y, y tampoco es que soy enana, que ay, hola, ¿cómo están? O sea, yo creo que soy promedio. promedia, sí. pero a mí me hubiese gustado un millón, Mar estuvo en el mismo Ecuador, no sé por qué tú no estuviste, porque también tienes pinta y estatura, pero es algo como que la ilusión de toda mujer, y como que tú dices de niña, ay, yo quisiera ser alta, pero cuando no es promedio no puede, o sea... Por mi lado me hubiese cantado ser alta y. Yo... ¿Qué me dice la gente? Eres muy alta. Eh, pero lo hacen por. Eso, eso es un comentario pasivo-agresivo, ñaña. Ay, uh -huh. eres muy alta, Mari. Tú tienes, tú tienes que responder y tú eres muy enana. Pásame el taco. me puta me pega <laughs> y me hace pasarle el taco. Es no pásame el taco, perdóname. No, Marico, respétame, soy me casada, soy sí, mamá. Calzas, 37. Y calza 5, Calza 5. <laughs> Sara Kids, Mira, me, me entran en la mano. En la mano, me es entra. ¡Es 37! En cuántos calzas tú, 39, 39.40. No, no, más que man. yo, nada. Más. Eh, Ay, ¿cuántos podemos Mira esa mano, la puta. Mira, mira esta mano. ¿Esta mano? A ver, la mía, la mía. Te vas a saber tú. Mira mi amor. Tampoco tan chiquita, si tampoco están chiquitas. No le llegan los pies abajo, mira. ¿Qué tal si tenemos una cita? No le llegan los pies abajo así. Es una <risa> <risa> El de las mujeres grandotas, qué pena. Sí, no, Para pero a mí me, me pasaba que en las fiestas era una joda porque en serio literalmente bailábamos oigan, oigan. y no me enteraba de lo que estaba pasando, o Nunca todo conversa yo estaba así. Nunca vieron ese episodio de Futurama de las Amazonas? Sí. ¿Y ustedes son esas? pues. La me, encanta. La, la me encanta. Muerte por eso porque aparte muerte por eso. No me ando oh, por río. entrar en algún lado. Yo soy gigante, entonces. No, los, conciertos es, vieron, claro. vieron, en los eso conciertos es maravilloso. Vieron, vieron. Los conciertos ves todo. Ves todo, solo vas va botando todo el mundo. Yo no mundo. tengo. Mira, si un amante dice, eres, mira, si un amante dice, a los, a los, a los peladitos pendejos, los ahuyentas. Mira, mira, si un amante dice, eres muy alta o qué alta, con esa intención de quererte incomodar, es porque simplemente lo hacen desde el complejo. Claro. Porque, ¿Qué tengo que decirle? ¿Y tú eres muy no eres enana? Muy enana. Oh, yo soy muy alta o oh, tú eres muy enana. más Guerrero me dijo que te lo diga. Uh -huh. No me metas en tus pitos, en tus pitos no me metas. ¿Qué cosa <laughs> le vas a reclamar a ella? <laughs> bueno sí. Eh, Vemos otro clip porque me está metiendo en problemas aquí la gente. Por favor, yo no quiero meterme en problemas. ¿Qué dice el otro niño? Más de las experiencias de niños que los de ahora, ¿sabes? ¿Por qué sí, claro. Porque nosotros el celular nos bloqueó esa huevada. Yo no, yo, tengo, yo no me acuerdo de esa experiencia de niño. No, no uno se aprendió los teléfonos a todo de todo el mundo de memoria. Pues. De memoria. No, o sea, no teléfonos que ya ni existen. 382880. claro claro, pues. <laughs> Ese es claro. el tuyo. Claro, pues. 38, no, 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 de Claro. No, nosotros sabemos los números 382019. Ustedes actualmente <laughs> 50, se dicen 500, ¿o si o no? las todavía se dicen claro es que ellas están hablando de cómo nos acordamos nos ella, acordamos el, el, el lo lo de nuestro número telefónico dice, bueno, llamó a mi prima Camila llamó a mi prima cuantito y mi prima Camila le dice dónde ah es Marica acabas son, de completar mi historia ellas son las primas la prima del dónde ah, de la ah dónde esa ah, es la prima Camila ya. cuál era su número telefónico miren 887833. ¿Te acuerdas del tuyo, Angie? Me acuerdo del actual, pero no lo puedo dar. El mío, yo 38, me acordaba 38, del mío. 33, El mío 28. era 453154. O sea, yo me acuerdo de yo mi Yo tenía mi libretita con mis números telefónicos de mis amiguitos y los míos. ¿también? ¿Esa es la libreta de yo la también. que están hablando? No, esa no es esa libreta. De mis amiguitos. <laughs> de los Abandagers. Yes. De los Abandagers. Yes. Ya Ya la entregué. Yes. Yes. <laughs> ya <le entregaste. risa> Porque claro, o sea, es verdad. Yo creo que el, el uso del, 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 del teléfono, de alguna manera, sí nos ha, nos ha como fundido. No sé, nos sí. ha dañado la memoria. Es que por así ya no decirlo. Existe, ya aparte, no. yo yo, yo, yo sí me sé números de celulares, pero ya no existe el número convencional. Es que no tienes la necesidad tampoco de aprender tal número. Es que por eso, como pues no, es no mi era necesidad, me lo sé, yo también. Porque si me perdía, obviamente, se Yo no me no, lo no, sé. No, no, no lo puedo decir. Sabes qué me pasa a mí, por ejemplo, yo no sé cómo hacía la, la gente antes para llegar a un lugar sin Google Maps. ¿Con sinways? Maricón. Cuando comencé a manejar, yo de Save a Urdesa tenía que poner el Google Maps porque no sabía qué calle coger. Mi y hermano, me conozco la ruta de memoria. Mi hermano tiene tan débil el cerebro, le falta gamalate, te lo juro, que va a mi casa casi que todos los días y todos los días me pide location. Porque no sabe cómo <laughs> llegar. A, amiga. No, mi hermano está mal, le, le, le falta gamalate. Le falta, Le falta comer sardina. Oye, pero fuera de joda, el uso excesivo del teléfono. <laughs> ¿Quién no te ha dañado el cerebro, como que esa parte de la memoria de alguna manera te. A mí no. La... Tú yo sí eres sí muy buena hace... memoria, pero la mayoría de las personas que son de. Es que tú eres de otra época, ¿me entiendes? Cállate, ven. <risa> <risa> somos, somos las tres. ¿Verdad? No. <risa> ¿Por, <risa> ¿Por qué? Porque no tienes la necesidad de aprenderte las cosas. Es eso, como que te pero quita la... se... el ejercicio. El ejercicio ajá, ejemplo, de. te de... quita el ejercicio, pero a mí sí me ha pasado que yo no me confío porque me quedo sin batería ahí. ¿Por qué? Ay, madre, o sea, Pero por si eso ya es otro problema que tú tienes. ¿Por qué no, ¿Por qué no cargas el Pero teléfono? ¿no? Porque usarlo mucho. Los tres números que, que, que me tengo que saber, porque me tengo que saber, me lo sé. Porque si me quedo sin batería, sí te puedo decir, préstame tu teléfono para Borracha llamar Borracha a las 5 de la mañana. Claro, el, mi mami, el, número. Hasta el número de cédula de mi mami, me lo sé. No, tú ya eres la ¿Qué? El número de Porque cédula cada de mi vez que íbamos a algún sé. lugar, es, ¿cuál es mi cédula? Tú no te sabes tu cédula. El ¿Cuál no, es no. Mi, número? mi mamá me preguntaba a mí, ¿cuál es mi número de teléfono? El número de ella. Porque yo me lo tenía que aprender, obvio. Uh... No, ese no fue mi caso, chicos. Yo me aprendí el de mi mami porque estábamos llenando unas, unas cosas para ganarnos un carro, en verdad. En el Rio que que Centro. Decía, que, de, de, ajá, que decía nombre. Pero nunca gané. Nosotros número. llenábamos, <laughs> la puta, pero así. Yo sí, ¿no? tenía ¿no? y, y nunca me gané. Si el alguien carro, se ganó uno sea. de esos carros, por favor, aparezca. Porque Exacto. según. Yo, nunca claro, he visto alguien que se yo ganado, no? se haya ganado Mito. un carro, alguien que se haya ganado una moto o alguien que se haya ganado algo de la lotería, a favor comentar Oye, Porque queremos saber si existen. Le rezaba cada una de esas huevadas, estaba el ánfora así gigante, llenaba porque era como 500 y mamá nos ponía todas a llenar, somos tres. ¿Hermana? llena, llena llena tres hermanas llenando en el río centro así en el, en la, en el piso llenando. Maricón, la huevada así gigante, metía uno le, y le rezaba mis le daba vuelta, tenía la fila atrás esperando, pero los 50 los rezaba, le daba la vuelta, jamás ganamos nunca. Oye, la mamá de la mamá así mis te esclavos. Te dice eso no reces. <laughs> Qué cosa. Jamás. ¿qué te dice eso? No, no reces. De alguna manera jamás. creo que la tecnología se sí ha atrofiado el cerebro de los humanos, porque le da mucha sí. facilidad a todo, a todo, a todo, todo. Ahí tenemos facilidad con todo, bebé. Con la ubicación, con los con los teléfonos y hacen documentos, o sea, todo, información, todo. Más que aprenderse algo, bebé, aprenderse algo. Tú dices, por ejemplo, ¿qué es una palabra súper, media hiper extraña? ¿Qué es la poligamia? De una buscas, vas a Google y ya sabes a qué decir. Charlie, claro. Entonces, o oh, ahora el chat GPT, brother, pero imagínate, ahora antes era el doctor Google. Me da la cabeza, doctor Google, te vas a morir en tres, en tres días, marico. Ahora o es el doctor TikTok que me, que me está diciendo que tengo SIBO. Claro, la información, este, este fuente TikTok me lo dijo. Y ahora ahora todo te lo dan. Ah, sí. Pero ese es el problema, yo creo, más grande. No es que te pone lenta la, la tecnología. Yo creo que la tecnología ha inhibido esta parte de las personas de poder vivir el presente. Incluso ahora, este, las generaciones de los pelados de 20, a 21 años es como que te dicen que es chévere y que, que es cool y que no es cool. Ahora he escuchado que por se ejemplo, se atacó hay... porque dijeron que las millennials y son mamá cringe. Me acaba de preguntar por ejemplo, a, por ejemplo, a, ahora vi vi, vi algo, algo que dijeron que bailar en una fiesta no es cool. ¿Qué? Porque no, porque no es cool. ¿Qué te pasa, qué, chucha, ¿Sabes Uícate. qué pasa? Lo que pasa o es o sea, que yo yo ahorita ya no están achacando a nosotros. Los, los millennials. Con millennials. Mira, no, 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 a, Eso me parece súper feo, marica. Porque yo antes achacaba. Pero tú gente. criticabas a tus tías también, o sea... ¿Y tú, y tú no? Sí, por eso te digo. ya o sea, a mí no me somos, Nosotras Ay, somos brava. las tías. A ver, no, no. Mira, sí, todo depende de sea, cómo tú te sientes. Yo me siento joven. Yo sabe. me siento joven, pero no quiere es decir que... Es es una diferencia. Somos peladitas. No vamos ¿verdad? a ser como siempre, Carla Bucarán. Siempre la gente ha sido peladita. Y vamos a, a llorar. Mare, Mare, Siempre la gente ha sido peladita desde, desde sus 25 años. Mare, Mare, dame la mano. El problema es que antes la gente llegaba a los 25, 26, 27, 28, 29, 30 pareciendo de no 50 lloremos, años no claro, lloremos como Carla Bucarán por cumplir 30 no llores como Carla Bucarán por cumplir 30 pero tú ya cumpliste no 30, 30 ay lo ridículas. que te digo Carla mira es una es tremenda qué cosa llorar por llorar 30? porque o sea Carla Bucarán diciendo que, ay, que lo peor que le pueden decir es que parece de 30 o sea a ver, veamos otro clip porque ya se por se, se puso la polémica sí antes y, este y este es el último, chicos. Veamos. ¿Cómo te va ti con el sexo? Y, y la gente quiere aguanta. Ah, sí. Ay, Ay, sí. Pregunta la bella sexual de todo el mundo. O sea, pero... eh, con mi mujer bien, pero no al máximo se nivel cansa porque rabo. la gordura ah. me ha bajado el rendimiento. Y ustedes O sea, Kama, es que el kamasutra se limita por por la por la voluminosidad, por Totalmente, que... claro. pero no, ya ya tienes sexo en la semana? Eh ya está a estas alturas una vez al mes ni es siquiera ni he desayunado y tengo que estar oyendo es que esto es lo bello la flaca es lo máximo por eso la quería tener aquí no eh, yo ahora como que me he rejuvenecido con este chico tiene como seis años menos unas que cuatro veces al mes es bajo cuatro veces al mes una vez a la semana me, <risa> muero, <risa> me muero me muero eh, no tengo... pero ahorita pues no pero es que es que yo tengo siete años en pareja Ah, claro, no ya se aburre. Ya, ya o sea, estamos ya. O sea, la cosa No, va no me aburro, no me aburro. No, no. Tu no. mujer es mujer, guapísima. 100, por 100 acaso? puntos, 100 100 100 puntos con mi mujer. Además, es una bala. Soy Increíble. yo, no es ella. Soy yo que ha bajado. Pero cuando bajes de peso vas a ver la diferencia. Uh, totalmente. Los, yo te dije, eres guapísimo. Mírate la cara, tú bajas de peso. Cuando bajas de peso se te vuelven a ver las venas, ¿sí sabes? No. Claro, sí. De una, la aorta. Pero todo es comida, sí sabes, ¿no? Oye, me metí en este tema y la flaca me cogió y me dio la vuelta, ¿no? Sí. <laughs> claro, te paró de cabeza. ¿De tu propia medicina ¿Tú cuántas veces se llama a la semana? Eso? O a veces varias en el mismo día. ¡Guau! Wow. Eso ¿Viste? es lo bueno de salir con alguien un poquito menor que tú. ¡Guau! ¿Qué edad tiene él? Eh, tiene como 30 y... La flaca, la flaca, la flaca es lo máximo, ella es mi referencia, yo quiero ser así. Marica. Es ¿Tienes? una diosa esa man. Yo sí. la adoro. Pero sabes que, más allá de su físico, porque ya de Cuatro por sí es bella, es su personalidad. Mes, su, personalidad. su personalidad. ella tiene una personalidad tan fresca, o sea, no o sé, sea, yo la mega paramo Y lo ubicó el genio. O sea, Cuatro veces al mes. Pobre genio. Una vez a la semana. Pobre genio. Pero Eso mira, pero, pero mira lo genio. Genio, este ya a, actualmente mi amigo está mucho mejor. Sí, ese me Pero es zapatos. que es verdad, lo que dice la flaca. Si tú estás como que en un peso que no es, estás mal, como tu libido baja. 100%. O sea, si no te sientes seguro conti Eso, contigo contigo mismo tu es libido baja. Pero es que más que la autoestima es literalmente físicamente tu libido baja. Sabes que yo creo que la es? flaca se ve así de joven porque la madre se inyecta colágeno desde la vena. No a la vena, sino desde la vena. Toma sangre de niños, dices. si ¿Sí me entiendes, mija? Claro. Tú me entiendes, mija, no? Claro. La es de la avena, tiene yo estoy colágeno con, con niños menores mucho tiempo. Y estoy sacando las cuentas, ¿Cuánto, ¿cuántos, años años tiene la flaca? O sea, la vez jovencita. Es una vampiro esa sí. es, es también es deportista y todo y es flaca, o sea es regia. Claro. Pinche flaca. <laughs> Así es como nos tenemos que poner amigas. Pero bueno, este que la flaca nos sirva a todas de referencia primero me, de, de inyectarse colágeno en la vena. Mentira, yo no. no desde yo la vena, mamá. La etapa de salir con menores yo recomiendo con, saltársela. ¿Con un niño menor que tú? Sí. ¿Sabes que a mí nunca me ha pasado menor. menores. Mi esposo es menor que yo. yo ¿En estaba, serio? ¿Cuántos yo estaba, ¿cuántos años? Mis dos últimas relaciones fueron con hombres El dos man... años menores que yo y antes de, de mi relación actual salí con, un, con una persona nueve años menor que yo. nueve? ¿Qué? Estás loca, puta. No, tú ya, te, tú ya te fuiste al kinder. Quizá. Sí, me fui al kinder. Fue horrible. ¿Pero por qué? No fue tan horrible. O sea, como que, tipo, ¿qué? Tipo, como que estaba aburrida. <laughs> ¿Pero de qué hablaban? De, de nada. nada, bebé. Eso nomás <laughs> era, era okay. sexo. Bueno, ¡chao!